Bueno, Adrián, primero que todo, muchas gracias a la universidad, a ti en particular, a mi gran amigo Francisco Barnés, al doctor Flores, todos los que están allí. Es un honor para mí compartir algunas ideas con ustedes. Me hubiera gustado muchísimo estar en la Ciudad de México, pero no fue posible. Voy a charlar un poquito sobre el financiamiento para la transición a una economía verde, qué es lo que estamos haciendo en el contexto de unas decisiones que se han tomado internamente en el Banco Interamericano de Desarrollo, que yo creo que son muy pioneras y están bastante enfocadas a lo que se necesita para poder mantener un desarrollo social y económico sustentable. Entonces, en la primera transparencia que dice Outline, tenemos cuatro temas. Esos son los temas que se van a tratar. El primero, muy rápidamente, contarles un poco cuál es el costo financiero de los impactos climáticos en la región. Luego, cuál es ese desafío que tenemos para mover la región a una economía de bajo carbono. Luego, contarles un poquito sobre el plan de acción del banco que fue endorsado este año y nos permite una libertad de acción impresionante, realmente unas decisiones políticas muy, muy positivas. Y si en el marco de ese plan de acción dentro del banco, ¿qué estamos planeando hacer a corto plazo? ¿Cuáles son algunas de las inversiones bandera y cuáles son las necesidades futuras de inversión y desarrollo y financiamiento en esta área? En la siguiente transparencia, simplemente les quiero recordar que los impactos de cambio climático son muy graves, afectan la ecología y la economía de nuestros países, lo afectan ya, con unas implicaciones horrorosas, por ejemplo, la desestabilización de hidrología en cuencas grandes, y eso se está experimentando en México con mucha frecuencia. El retroceso del glaciar en los Andes, que ahí tiene una foto del glaciar Chacaltaya desde 1940 hasta el año 2008, cómo desapareció en una generación. El aumento en nivel del mar, y ahí tiene una gráfica mostrando unas proyecciones más recientes que las del último informe del IPCC, que muestran que el aumento del nivel del mar va a ser entre 1 y 2 metros a final de siglo y posiblemente más. Y eso nos va a poner a pensar muchísimo sobre el desarrollo de nuestras zonas costeras, los ecosistemas costeros. Un impacto muy considerable asociado con eventos extremos del clima. La reducción de rendimientos agrícolas, que tiene una implicación financiera espantosa para América Latina. Y el colapso de ecosistemas y problemas en nuestro sistema de salud. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para ponerle números a estos impactos físicos. Los impactos físicos, no hay ninguna, como es una evidencia física, todo el mundo lo está viendo, las proyecciones están más o menos endosadas por la comunidad científica. Allí no hay, digamos, pelea. Pero nadie le había puesto una manera completa, articulada, el costo de esos impactos físicos. Se habían hecho para algunos impactos, se habían hecho para algunos países, pero nosotros lo que hemos hecho es hacerlo para toda América Latina y para una gran parte de esos impactos. Y hemos concluido, hasta donde se pueden estimar, que las consecuencias financieras de los impactos físicos son del orden de 100 billones de dólares al año para el año 2050, y eso es, pues, un costo bastante alto. En la siguiente transparencia dice los costos de la estabilización del clima en la región. Ahí lo que estamos tratando de ilustrar es que invertir en adaptación es muy costo efectivo. Cuando usted compara los costos financieros de los problemas físicos, de los impactos físicos, con el costo de las medidas de adaptación para esos mismos impactos, y no se conocen para todos, ni para todas las zonas, ni para todos los impactos físicos. Pero cuando usted puede hacer alguna comparación de ese tipo, se da cuenta de que generalmente la adaptación es muy costo efectiva. Eso no quiere decir que la adaptación no es gratis, la adaptación va a ser costosa.
pero nosotros estimamos que cada dólar invertido en adaptación le va a ahorrar a las economías $4 en consecuencias económicas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Eso está en la siguiente transparencia que se necesita hacer. Nosotros somos de la opinión de que hay cuatro temas en adaptación donde debemos concentrar nuestros esfuerzos porque son los impactos físicos con las mayores consecuencias económicas y el mayor grado de irreversibilidad para el cual se necesita adaptación. Y es el sector agua, suministro y calidad, desarrollo costero, agricultura y los impactos en ecosistemas. Esas son, digamos, las cuatro áreas de una jerarquía de impactos físicos con consecuencias económicas. Pero además de eso tenemos otra parte, otra dimensión del asunto y es en la siguiente transparencia, ¿cuál es nuestra participación en las emisiones de dióxido de carbono? Bueno, y la respuesta es América Latina tiene una participación del 11% en el presupuesto global de emisiones de gases invernadero o alrededor de 5 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Y alguien podría decir, bueno, esto es poquito, no nos preocupemos. Alguien podría decir eso. El problema es que para estabilizar el clima vamos a tener que todos acordar disminuir las... Gracias, estoy disfrutando un café colombiano y no puedo evitarlo. Tenemos que bajar las emisiones de gases invernadero a nivel global y los cálculos que se han hecho indican que vamos a tener que bajar las emisiones per cápita a 2 toneladas por persona año para el año 2050, o sea que las emisiones de América Latina vienen a ser 1 gigatonelada en esa época. Y además, para el final de siglo vamos a tener que bajar a 1 tonelada per cápita. Eso a nivel mundial, a nivel global. Todavía existe la crítica, bueno, ¿por qué nos toca a nosotros? Es que le toca a todo el mundo. Todo el mundo va a tener que reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Y lo que nosotros hemos intentado analizar es cómo llega América Latina a esa receta de 2 toneladas per cápita. ¿Cómo lo hace y cuánto le cuesta? Otro elemento de las emisiones de gases invernadero en la región es que están muy enfocadas en pocos sectores. 80% de las emisiones están en 3 sectores. En cambio, uso de tierra, agricultura y cambio de cobertura vegetal, transporte y generación eléctrica. Y 94% de las emisiones están en 8 naciones. De los países que tienen la mayor emisión son Brasil, cuyo señal de carbono está volcada hacia cambio de uso de tierra, y México, cuya señal de carbono está volcada hacia uso de combustibles fósiles. Entonces yo les decía hace un minuto, bueno, ¿y cómo lo hacemos para llegar a 2 toneladas? Entonces, en la siguiente transparencia, en el panel de la izquierda, tenemos, digamos, el escenario dinámico actual, con la dinámica de hoy, no el status quo, con la dinámica de hoy, ¿a dónde vamos? Y eso es lo que tratamos de mostrar en el panel de la izquierda. Tiene mucha información, no la voy a contar toda, pero la franja roja es la franja asociada con deforestación. Esa franja está cayendo rápidamente, gracias a los esfuerzos que están haciendo, sobre todo en Brasil, pero en otros países donde deforestación es un problema grave, como Perú, México, Guatemala. Pero está cayendo. Y esa dinámica actual le hace uno pensar que con los incentivos de hoy, con las presiones de hoy, la señal de carbono asociada con deforestación va a seguir disminuyendo. Por eso ven la franja roja disminuyendo su espesura. Pero les quiero llevar a otras 3 franjas y no más de ese panel. Y son la franja azul, que es la de transporte. Y ustedes ven que esa franja está aumentando rápidamente. Y es resultado de la tasa de motorización en nuestros países, de la tendencia de urbanización y el hecho de que ahora nosotros estamos copiando a nuestros amigos del norte y todos queremos tener camionetas que están hechas, no están hechas para transportar, no son un vehículo racional de transporte, son un vehículo oneroso al medio ambiente desde todo punto de vista. Estamos saliéndonos del metro y metiéndonos en carros pequeños o estamos moviéndonos del metrobús hacia buses más pequeños, en términos generales para la región.
y eso quiere decir que la señal de carbono transporte va a aumentar rápidamente. Y otra señal que está aumentando es la generación eléctrica. Y esa es una señal muy baja hoy, excepto en México y en Trinidad y Tobago. Es una señal que va a aumentar mucho porque hay una presión causada por el aumento en la demanda de energía. Y muchos países están diciendo, bueno, ¿cómo puedo yo? Ya estoy agotando mis capacidades de generar con hidro barato. Además, el hidro me está trayendo estos problemas ambientales, estos problemas sociales. Bueno, metamos gas. Y hay muchos países que están pensando en eso. Entonces, eso va a promover que esa franja verde aumente. Y la franja amarilla es agricultura. Y la dinámica de hoy, lo que nosotros pensamos que dice es, ese va a ser un problema de largo plazo, porque son las emisiones muy dispersas, muy difíciles de atacar, tienen que ver con el patrón alimentar de nuestra región, pero también con las presiones de exportación de alimentos hacia otros países. Bueno, y rápidamente en el panel de la derecha es lo que se podría hacer. Hemos hecho varios escenarios y ahí traemos algunos escenarios. Es el escenario que llamamos camino agresivo número uno. Y ese camino agresivo nos llevaría a 2 toneladas per cápita. Y fíjense ustedes que en ese camino agresivo suceden muchas cosas que ahora les voy a contar en un par de minutos. Entonces, la siguiente transparencia. Para irnos a esa economía bajo carbono, ¿qué se necesita hacer? Esa receta del panel derecho implica que se pare la deforestación neta hasta el año 2020, que desde el año 2020 hacia el futuro nuestros países reconozcan que el bosque en pie, en el bosque natural, es la medida más costo efectiva para reducir emisiones. Si no deforestamos, es la forma más barata de atacar el problema, y además la que tiene una multiplicidad de beneficios ambientales y sociales. Déjenme parar aquí un segundo para preguntarles si están escuchando, si el volumen está bien. ¿Están Están escuchando, Adrián? Pero te escuchamos bien. Adelante, por favor. Bueno, perfecto. Bien, otras cosas que hay que hacer, conseguir que la región tenga sumideros de carbono netos a partir del 2050, que se reduzcan las emisiones de agricultura en 50%, que aumente nuestra eficiencia de uso de energía en 40%. Que el sector de generación eléctrica se mueva a 90% renovable y que el transporte eléctrico se electrifique. Si hacemos estas cosas, que no son fáciles de hacer, pero este es el escenario que nosotros vimos más barato de todos los escenarios, llegamos a un costo anual de 110 billones de dólares al año. Eso es lo que le cuesta a la región embarcarse en esto. Ahora, alguien puede decir, bueno, eso es un costo altísimo, no lo vamos a pagar. Desafortunadamente no hay opciones. Este es un costo que toda la comunidad va a tener que pagar. Sucede que para América Latina posiblemente va a ser un costo menor que para Asia, mucho menor que para Asia, mucho menor que para Estados Unidos, mucho menor que para Europa, algo menor que para Europa, algo menor que para Japón. Pero todas las regiones están comenzando a moverse en esta región, en esta dirección. Y América Latina lo va a tener que hacer, porque el planeta, solo como dijo René Dubois en el año 60, no tenemos sino un planeta y no podemos seguir corriendo este experimento desenfrenado de cambiar el clima de nuestro planeta. La siguiente transparencia es un resumen de lo que tenemos que hacer: eliminar la deforestación, decarbonizar la agricultura, decarbonizar el sector de generación eléctrica, decarbonizar el sector de transporte, y con esto le pegamos 80% de las emisiones de la región. Y en la siguiente transparencia dice el plan de acción del BID. La primera parte es en adaptación. Básicamente, de esto es a lo que me refería hace unos minutos. Nuestra prioridad número uno es adaptación, porque entendemos que los problemas físicos y las consecuencias económicas de la adaptación se van a dar sí o sí, nos van a pegar durísimo. Entonces, tenemos que trabajar en esas cuatro áreas
y en muchas otras, pero primeramente en esas cuatro áreas las que hablamos anteriormente. Y en la siguiente, transparencia, dice plan de acción, mitigación. Ahí de nuevo hacemos un resumen de lo que hay que hacer, que ya lo dijimos de otra forma. Esos son los sectores a los que le tenemos que pegar y cómo vamos a hacerlo. Apoyando esfuerzos, el BID apoyando esfuerzos para evitar deforestación, promover prácticas de bajo carbono en agricultura. El BID apoyando esfuerzos en la región para desarrollo en gran escala de energía renovable. Ya pasó la época en que estábamos contentos porque íbamos a instalar medio megawatt. Bueno, ojalá la gente, los ONGs y países pequeños instalen medio megawatt, pero como un todo, como la región, tenemos que invertir en grandes desarrollos de energía renovable, y el BID está comprometido a eso y ya lo comenzamos a hacer. Estamos desarrollando la planta más grande de energía solar, Concentrated Solar Power, para América Latina, y va a quedar en el desierto de Atacama en Chile, y tenemos otras cosas que, si queda tiempo, pues les podemos contar. Estamos trabajando en estimular la entrada al mercado de tecnologías nuevas, arriesgando capital del BID, arriesgando capital de la comunidad internacional para que entren tecnologías nuevas de bajo carbono. Estamos trabajando para reducir barreras, para que el sector privado invierta en estos temas, y estamos trabajando para apoyar el desarrollo de sistemas de transporte urbano de muy bajo carbono, incluyendo transporte eléctrico. Bueno, en unos minuticos les voy a dar unos ejemplos. Yo tengo varios aquí, pero no los voy a discutir todos. El primer ejemplo que les quiero contar es el de Grijalva, una cuenca que ustedes conocen en México, que tiene 40% de todas las escorrentías del país, 30% de toda la generación hidroeléctrica del país, una gran población dependiente, una generación agrícola, un sector en la costa turístico y petrolero. Y esta zona ha sufrido 4 inundaciones de 100 años en los últimos 20 años. Cuando esto sucede, cuando Nueva York se inunda, eso es una señal muy clara, inclusive para los más escépticos, de que tenemos que trabajar en adaptarnos a estos problemas de desestabilización hidrológica. Entonces, con el INE, con Francisco, con Agua, con la CFE, con otras agencias involucradas en el manejo de desarrollos agrícolas, desarrollos ambientales en México, y el gobierno, estamos haciendo un gran esfuerzo para visualizar las medidas de adaptación que sean viables a medio y largo plazo. Y el banco ha hecho una donación de alrededor de $1 millón a través del INE para hacer estos análisis que ya están en desarrollo. Y esperamos que estos análisis, eventualmente, si los análisis salen bien, si las inversiones están bien conceptualizadas, que se dé lugar a un programa de inversión ambicioso en el futuro. Y acabo de venir de Lima, esta mañana llegué a Bogotá de Lima, donde estamos desarrollando el primer proyecto a nivel mundial de adaptación al sector pesquero. Perú es el país que más depende del sector pesquero para su Producto Interno Bruto. Además, es un gran suministrador de pesca para la comunidad internacional. Y por primera vez se va a invertir en adaptación a los impactos de cambio climático en la corriente del Von Humboldt, que son irreversibles, y lo que se necesita aquí es una adaptación de conducta, y el BID está comprometiendo recursos, estamos trayendo recursos del Fondo de Adaptación, recursos del Gobierno de Perú para trabajar en esto. Estamos desarrollando un gran proyecto en la siguiente transparencia de deforestación evitada en Perú. No vamos a tener mucho tiempo a hablar de eso, pero es un proyecto muy ambicioso para desarrollar instrumentos económicos que paren la deforestación. En la siguiente transparencia, el proyecto de energía solar, Concentrated Solar Power en Chile, un proyecto fantástico. Estamos metiéndole todo el hombro a esto. Yo creo que va a ser un proyecto transformativo para el sector eléctrico chileno. Después de todo, Atacama tiene una de las mayores niveles de radiación solar en el mundo, y fíjense ustedes,
En Atacama se está usando carbón para generar electricidad, ¿no? Entonces es un desatino, yo no estoy criticando a nadie en particular, pero es un desatino de señales de mercado que no entienden, que no se han ajustado para que nuestro planeta pueda sobrevivir. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de modificar esos incentivos para que ese desierto de Atacama sea un gran generador de energía solar. Tiene una capacidad inmensa de generación. Vamos a comenzar con una planta de 100 megawatts. Queremos trabajar, hemos hecho un esfuerzo analítico con el INE en México. Estamos trabajando con otras agencias. Hemos hecho algunos intentos que no han tenido éxito para traer dinero de la comunidad internacional, pero vamos a seguir trabajando con el INE en esto para desarrollar un instrumento de manejo de riesgo para exploración geotérmica. Esa es la siguiente transparencia. Estamos trabajando en la siguiente transparencia, por eso estoy aquí en Bogotá hoy, en un proyecto muy transformativo de transformar, de modificar eventualmente el Metrobús de Colombia, que sea el Transmilenio, hacia un sistema de cero emisiones de dióxido de carbono y cero emisiones de gases contaminantes locales. Es un proyecto de desarrollo tecnológico, esto no va a suceder mañana ni pasado mañana, vamos a tener que ser persistentes y trabajar con los actores locales y los detentores de tecnología para que esto se dé. La siguiente transparencia, también estamos haciendo un desarrollo tecnológico de energía marina en Chile, que esperamos que el año entrante tengamos una planta de 1 megawatt en el agua. Es un desarrollo tecnológico. Y la última transparencia, hay cuatro ventanas, y lo que queremos transmitir aquí es que ahora el Banco Interamericano tiene una acción, un plan de acción, un plan de acción que pretende servir las prioridades climáticas de la región, que le da prioridad a adaptación, que enfoca el asunto de mitigación en esos sectores donde hay una mayor señal, en esos países donde hay una mayor señal, que atrae recursos financieros, desarrolla nuevos instrumentos financieros para atacar el problema, y donde nosotros estamos comprometidos a atacar el problema en grande, porque la solución, el problema es inmenso, la solución que se necesita es una solución también concorde al tamaño, muy grande. Eso es todo lo que yo les quería comentar. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por la posibilidad de este intercambio. Bien, muchas gracias, Walter. ¿Nos escuchas? Sí, te escucho perfectamente. En primer lugar, Walter, muchísimas gracias por esa presentación tan clara, tan comprensiva, pero sobre todo tan estimulante. Es evidente que hay que cambiar radicalmente la manera como hemos venido desarrollándonos, cómo nos transportamos, cómo generamos y usamos la energía, cómo interactuamos con los bosques, los recursos naturales. Y esas grandes transformaciones, según lo hemos escuchado de ti, tienen que ser radicales y tienen que empezar pronto. Estamos contrarreloj. Si me lo permites, si me gustaría que nos acompañaras a escuchar esta parte, le pediría al doctor Andrés Flores que nos hiciera algunos comentarios complementarios, en algunos casos sobre quizá algunos puntos que has tocado, pero también yo le he pedido a Andrés que tenga la libertad de plantear algún otro aspecto complementario que él considere pertinente. Les pido por favor a quienes nos acompañan aquí en la sala, si alguien tuviera alguna pregunta. Yo creo que el mecanismo más fácil para no andar corriendo por la sala con algún micrófono es, si alguien tiene alguna pregunta, que sean tan amables de plantearla por escrito en un pedazo de papel. Vamos a si les van a repartir, vamos a tener comentarios quizá por unos 10 minutos del doctor Flores y después tomaremos dos o tres preguntas de aquí de la audiencia, porque tendríamos que continuar con la sesión propiamente inaugural del coloquio. Entonces, si nos lo permites, Walter, le pasaré el micrófono al doctor Andrés Flores para que haga algunos comentarios y posteriormente, en unos 10 minutos, tomaríamos un par, dos o tres comentarios o preguntas de quienes nos acompañan aquí en la sala. Andrés, te paso el micrófono.
Muchas gracias, Adrián. Gracias, en primer lugar, a los organizadores por la amable invitación a comentar sobre esta ponencia. Y gracias a Walter, ha sido muy, muy claro en las ideas que presentó. Yo voy a tratar de estructurar algunas cuestiones que realmente sí son en respuesta a su presentación. No traía nada preparado, así que espero que tenga alguna coherencia lo que voy a comentar. En primer lugar, y lo mencionaba Walter en su ponencia como punto de partida, en Cancún hace ya casi 2 años, en la COP16, la 16ª conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático, se acordó la meta global de limitar el calentamiento del planeta para fines de este siglo a 2 grados centígrados. Esa es una meta muy ambiciosa que implica inversiones muy altas en reducción de emisiones y muchos cambios en tecnología, por ejemplo, hacia tecnologías más limpias. Y un enfoque, una manera de lograrlo es esta que se va a discutir en los próximos 2 días, que es el tránsito hacia una economía verde. Este año también en Río de Janeiro se cumplieron 20 años de la Cumbre de Río, que fue en 1992, donde se acordaron las 3 grandes convenciones globales, una de ellas la climática. Y se está viendo, se vio en Río que el progreso ha sido muy limitado. No vamos para nada en el camino adecuado para lograr esta meta de calentamiento por lo pronto de 2 grados centígrados. Muy probablemente, de seguir como vamos, estaremos a finales de este siglo más cerca de 3 grados centígrados, incluso con las incertidumbres del clima, que son muchas. Es un sistema muy complejo. Podríamos estar siendo pesimistas, y si nos va muy mal en esta historia, hasta 5 o 6 grados centígrados arriba de donde estábamos en la era preindustrial. Como ya hemos visto, hay muchos ejemplos, hay mucha evidencia del calentamiento que estamos padeciendo en el planeta, y todavía no alcanzamos 1 grado centígrado. Entonces, imagínense lo que podría pasar si llegamos a 3, a 4, a 5. El planeta cambiaría, como mencionaba Walter en su presentación, radicalmente. Podríamos llegar a cambios tan abruptos como los cambios en los patrones de circulación en el Atlántico Norte, por ejemplo, y eso afectaría el clima como lo conocemos hasta ahora, afectaría todo el conocimiento tradicional que tenemos en respuesta al clima, en la agricultura, por ejemplo, en muchos sectores. Eso sería muy severo, sería catastrófico incluso para algunas especies. Los humanos tenemos la capacidad de adaptarnos, y mucho de lo que estamos haciendo es ver la manera de adaptarnos a estos cambios, porque aunque hagamos todo lo que podamos en términos de reducir emisiones, de todas maneras tendremos que vivir con cierto grado de cambio en el clima, que, como les digo, si bien nos va, podría ser de 2 grados centígrados como mínimo. Hay especies que, a diferencia de nosotros, no se adaptan tan fácilmente. Entonces estaríamos viendo, y lo mencionaba Walter también, como uno de los principales sectores de afectación que le preocupan al Banco Interamericano de Desarrollo, el sector de biodiversidad, el sector de los ecosistemas. Hay especies, decía, que se van a perder. Ya estamos viendo pérdidas en ecosistemas que cada vez son más graves. En términos económicos, a veces es difícil llevar este mensaje, sobre todo a los tomadores de decisiones y a los políticos, y es muy útil traducir estos impactos, los escenarios que tenemos de cambios en el clima, en dinero, en cuánto cuesta. Walter ya hablaba en su presentación de cuánto nos reditúa cada dólar o cada peso que gastemos en adaptarnos. Decía Walter que por cada peso que gastamos nos podemos ahorrar 4 pesos. Eso es un argumento que puede ser muy útil para convencer a un tomador de decisiones. El problema que tenemos con ese argumento es que el peso lo tenemos que gastar ahora, y los 4 pesos los vamos a ahorrar tal vez dentro de 50 o 100 años. Y los políticos normalmente no piensan a plazos tan largos, lo más a lo que llegan son 3 años, 6 años, en el mejor de los casos. Es una inversión, entonces, en la que hay muchos argumentos éticos. Es para las generaciones futuras, es toda esta idea de la sustentabilidad, y es lo que está en el fondo de las discusiones en Río, donde se busca una solución internacional a estos problemas. En Latinoamérica y el Caribe podríamos tener costos en el Producto Interno Bruto del 2 al 4% con un calentamiento de 2.5 grados centígrados, y en México no nos va muy bien en esta historia, porque si el planeta se calienta 1 grado, México en la mayor parte se calienta mucho más que ese grado, a veces 2 grados o más, porque tenemos zonas que están padeciendo mucho más estos cambios en el clima. Walter mencionaba, yo decía, los 4 sectores en los que se está enfocando el BID.
Él hablaba de agua. Agua es el sector sin duda más importante para México, es donde más estaremos padeciendo impactos. Costas es otro sector importante. Cada vez tenemos además más actividades económicas asentadas en las costas, más ciudades asentadas en las costas, y ya vimos hace un par de años lo que ocurrió en Tabasco, por ejemplo. Eso podría replicarse en otras regiones del país. Entre más hagamos poco caso al clima y nos asentemos y desarrollemos actividades en lugares que no son propicios. Hablaba de agricultura, también es un sector muy importante en México. No es un sector que contribuya mucho al Producto Interno Bruto, ya lo sabemos, pero contribuye bastante al empleo y obviamente está relacionado con seguridad alimentaria y con otros factores. Ecosistemas es otro, el cuarto que mencionaba Walter, también muy importante para México. Somos un país mega biodiverso, uno de los pocos en el mundo que tiene gran riqueza en biodiversidad y tenemos que protegerla porque está muy expuesta al clima. Yo agregaría en México el tema de la salud. Estamos viendo cada vez impactos mayores en enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, en zonas donde no existían. Ponemos el ejemplo de Chihuahua, que no sabía lo que era el dengue y ahora tiene con mayor frecuencia casos de dengue todos los años y no saben realmente cómo responder porque no hay sistemas desarrollados para hacerlo. El tema de ciudades también es otro importante. Yo también mencionaría otros sectores productivos muy ligado al tema del agua. Hay muchos sectores productivos, México tal vez se acerca más en su producción a un país desarrollado que a un país en desarrollo. Entonces tenemos mucha industria, mucha infraestructura que están muy expuestos también ante los cambios en el clima. Ante todo esto, hay señales de optimismo. Yo ya termino muy pronto. Mencionar solamente que tenemos muy recientemente publicada una Ley General de Cambio Climático. Se publicó apenas en junio de este año, está entrando en vigor y el próximo año ya se concreta en programas y en acciones. Con la ley se busca atacar tanto la reducción de las emisiones. Mencionaba en su presentación el ingeniero Vergara que toda Latinoamérica y el Caribe contribuye con 11% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. México contribuye con el 1.5% de las emisiones globales. Según los datos más recientes de 2010, tenemos más o menos 750 millones de toneladas. Y además, en consecuencia con esto que comentaba, de nuestra estructura, de nuestra economía, nuestras emisiones provienen sobre todo de los usos de la energía, no tanto de los cambios de usos de suelo, de la agricultura, de la deforestación, como ocurre en países tal vez con menores grados de desarrollo en general. Les decía, la ley marca que tenemos que reducir las emisiones al 2020 en 30%, y eso implica acciones muy, muy ambiciosas, cambios tecnológicos muy fuertes y obviamente requiere de financiamiento, que es el tema de esta sesión. Para lograr estas metas estaríamos requiriendo entre 170 mil y 180 mil millones de dólares hacia el 2020 solamente en México, y es una inversión que, de acuerdo a nuestros análisis, se paga por sí misma. Nos ayuda México mucho de lo que está proponiendo, es en beneficio del planeta, es por una cuestión de responsabilidades asumidas que son comunes para todos, pero también porque estamos convencidos de que hacer esta transición hacia una economía verde, hacia un crecimiento más sustentable, nos va a traer también beneficios económicos, nos va a ayudar a reducir la pobreza y nos va a ayudar a crear empleos, que son cosas incluso más importantes en la escala de valores de la mayoría que la propia protección del medio ambiente. Esas son, les digo, señales de optimismo y pues sería lo que comentaría. Nada más para terminar, comentarles que al cierre de la administración, que es ya muy próximo, ya en las próximas dos semanas estamos cerrando esta administración, estamos dejando ya todo el trabajo analítico hecho para que la próxima administración, muy pronto, en los primeros seis meses, pueda ya desarrollar un programa ambicioso, una estrategia nacional de cambio climático que lo mandata la ley, que tiene que salir hacia junio del año que entra a más tardar, un nuevo programa de cambio climático, un programa especial que se centra sobre todo en medidas que el gobierno implementa en el corto plazo, y tenemos, se presentaron apenas el lunes por parte del secretario de Medio Ambiente, un documento de adaptación al cambio climático, que es el trabajo de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, es el resultado de un trabajo participativo muy amplio,
Y aquí están todos los elementos para que cualquiera que quiera tomar decisiones para adaptación pueda tener ya parte del trabajo hecho, al menos en la parte analítica y conceptual, y ya nada más lo traduzca en programas, que lo que le haría falta sería ponerle plazos de ejecución, dinero y responsables. Eso no es cosa menor, suena muy poquito, pero eso también va a requerir. Y lo mismo para la parte de mitigación, de reducción de emisiones, tenemos el documento de que plantea la estrategia de crecimiento de bajas emisiones de México hacia el mediano plazo, hacia el 2020, con todo el trabajo analítico hecho, el análisis de cuánto nos va a costar, dónde están las barreras más importantes, incluso propuestas de cómo removerlas y qué tanto nos va a redituar. Esa parte es muy importante, les decía de nuevo, para convencer a los políticos de que es una inversión redituable, aunque no en el corto plazo. Esto no está todavía, pero va a estar ya muy próximamente. Estamos esperando nada más algunos detalles de registro de ISBN y esas cosas, y ya se sube seguro la próxima semana. No, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por excelentes comentarios, reflexiones muy importantes, complementarias a las que nos ha hecho Walter. Nos han llegado aquí, Walter, bastantes preguntas, comentarios. Por cuestiones de tiempo voy a leerte cuatro de ellas nada más, para que tú, si eres tan amable, pudieras tratar de hacer una breve e integrada respuesta. Estas cuatro, he seleccionado aquellas que tienen más una relación directa con planteamientos hechos o hacia el BID, directamente hacia la agenda que ustedes vienen liderando de manera importante, o bien hacia la región de América Latina, que de nuevo es el ámbito de trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo. Las otras preguntas que están acá son muy importantes y les ofrezco que en el transcurso de la mañana vamos a poder abordarlas, porque tocan varios de los otros temas que estaremos revisando, aunque perdamos la oportunidad que el ingeniero Vergara también nos comente de ellas. Entonces, rápidamente, Walter, y tú ya escogerás un par de estas reflexiones para que nos comentes. ¿Cuáles son las principales medidas o programas que tiene el BID para implementar en su colaboración con México? ¿Cómo reducir las emisiones en América Latina? Si se ha vuelto o si hay un avance muy importante de la explotación minera en varios países de la región. También la pregunta, no estoy seguro que tú mencionaste esto, pero dice aquí, ¿por qué habrá mayores impactos económicos en América Latina, aparentemente comparado con Asia y con América del Norte, aun cuando generamos, los otros regiones generan mayores emisiones? Aquí creo que va a ser oportuna una aclaración de la diferencia de dónde se emiten precisamente los contaminantes y la diferente distribución de los impactos. Y por último, nos comentan que no hubo un comentario hacia el hecho de que el crecimiento poblacional que continúa es una de las principales causas de origen de las emisiones y hacen el reto de reducir estas más difícil. Un par de comentarios de tu parte, Walter, serán muy bienvenidos y agradecidos. Bueno, gracias, Adrián. Preguntas muy interesantes. Obviamente, las principales medidas en México. En México tenemos un programa muy ambicioso. Estamos trabajando con INE, Semarnat, en el asunto Grijalva. Creo que podría ser una, primero que todo, es un análisis muy interesante, y no nos adelantemos al análisis, pero en base a los resultados creo que hay oportunidades para mostrar cómo responder a la desestabilización de la hidrología en cuencas grandes. También estamos trabajando en México a nivel regional con estados del Golfo, en el área del Golfo de México, apoyándoles en sus programas en sus estrategias de cambio climático. Tenemos un proyecto de eficiencia energética en el sector residencial, un proyecto que fue aprobado hace poco, donde la idea es reducir la señal de carbono a través de códigos de construcción nuevos y prácticas nuevas. Tenemos unas pequeñas actividades en reforestación,
apoyando experimentos de reforestación. Bueno, estamos metidos en muchas cosas. Con el INE hemos estado pensando en conjunto cómo meterle el hombro al asunto geotérmico. México tiene potencial geotérmico altísimo, también con la CENER, por supuesto. Hay mucho campo para trabajar. Nosotros tenemos ganas de trabajar en México y desde que estén alineados con las prioridades de ustedes y nuestra ventaja comparativa y nuestras prioridades, pues tratemos de identificar oportunidades de trabajo común. ¿Cómo reducir emisiones en América Latina asociadas con la explotación minera? Ese es un problema muy grave ambiental, con una característica de impactos locales muy fuertes. También tiene impactos globales si se deforesta, pero en términos de las, digamos, de los principales procesos que conducen a la deforestación, la minería, por lo menos en países como Perú, Colombia, Brasil, no es la número uno. El problema número uno es ganadería extensiva, es prácticas inadecuadas de agricultura, son incentivos inadecuados en el uso de la tierra. Pero claro, la minería también produce deforestación, pero la explotación minera, sobre todo la explotación minera ilegal, que es rampante en los Andes, tiene unos problemas ambientales gravísimos locales que también hay que atacar. Mayores impactos económicos en la región, sí. Como dice Adrián, hay que aclarar aquí, los impactos económicos son muy graves en la región, le van a pegar a la región durísimo. Así la región, como es el caso, emite un porcentaje pequeño de emisiones. Esas, las emisiones globales, las emisiones de otros países, de China, de Estados Unidos, de India, de países europeos, son emisiones globales causando un impacto global. Son emisiones locales que causan un impacto global y ellas producen estos impactos globales. El glaciar no distingue si las emisiones vinieron de Bogotá o de Pekín o de Calcuta. El mar costero no distingue si las emisiones vinieron de Houston, de Dallas o de Tokio. El aumento de temperatura del suelo no distingue si las emisiones vinieron de Nueva Delhi. Todo esto se suma a un impacto global y eso le está pegando a América Latina muy duro. ¿Por qué? Porque somos muy vulnerables a impactos climáticos. Una gran costa, ecosistemas relativamente vírgenes todavía, una gran cobertura vegetal, una vocación agrícola, mucha infraestructura costera, ciudades en la costa y exposición de las poblaciones. Entonces, en los Andes, todo eso lleva a una exposición alta, a una vulnerabilidad alta. Espero que haya quedado claro, aun cuando América Latina emite 11%. Continúa, sí, cierto, pero no tengo los últimos datos, pero el crecimiento poblacional en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, está cayendo rápidamente. Yo los invito a que vean las estadísticas de las Naciones Unidas, yo quedé asombrado. Uruguay no está creciendo, la población de Argentina está estabilizándose, la población de Brasil está yendo a una tasa que parecía de ciencia ficción hace unos años, la población de Colombia está llegando a la tasa de reemplazo. Entonces, por una serie de circunstancias, la población de América Latina no va a crecer como se creía antes, pero va a seguir creciendo, pero también va a seguir creciendo la población de China, la población de India, y más aún va a aumentar la calidad de vida, y por eso es tan importante que esos aumentos de población, esos aumentos de calidad de vida, estén asociados con un patrón de uso de recursos diferente, menos intensivo, más renovable. Fíjense ustedes, la energía marina del cono sur de América del Sur tiene un potencial
de 200 o 300 gigawatts. Es solamente el potencial de energía marina en Chile podría suministrar toda la energía eléctrica de América Latina. La energía marina de Chile no tiene fecha de expiración. El petróleo sí tiene fecha de expiración y además nos causa un problema gravísimo de cambio climático. Entonces, hay alternativas para movernos a uso de recursos alternos. Tenemos que modificar la intensidad de uso de nuestros recursos y tenemos que adaptarnos a los impactos de cambio climático. Y las ciudades costeras, por ejemplo, la ciudad de Georgetown en Guyana, la ciudad de Veracruz, la ciudad de Cartagena en Colombia, todas esas ciudades les va a pegar el cambio climático durísimo. Esto no hay forma de evitarlo. Entonces, adaptarse es una prioridad. Muchas gracias Walter por tus respuestas muy claras, nos generan inquietud, no, nos informan, nos generan inquietud. Yo quisiera, Walter, una vez más y de forma pública, de verdad, agradecer la enorme generosidad que has tenido con nosotros, tu tiempo, el buscar un espacio en tu visita de trabajo a Colombia para poder compartir con nosotros la riqueza del trabajo que está haciendo Banco Interamericano en México y en el resto de América Latina. Ha sido un verdadero privilegio tenerte con nosotros. Este es el arranque, el kickoff de día y medio de trabajos aquí en México. No puede haber sido de mejor manera. Nuestro agradecimiento también al doctor Andrés Flores. Y con un aplauso vamos a cerrar esta conferencia de arranque para pasar a la inauguración.